Buenas noches para todos. Un saludo a todos aquellos que van llegando. Primero que todo, agradecerles por estar acá en esta serie de webinars, esta nueva serie de webinars que empieza hoy, 1 de diciembre. Hoy con un tema muy importante. Buenas noches. Vamos a hacer un premercado semanal. Entonces, pues antes que nada les quería aclarar que viene, pues estamos empezando diciembre. Y recuerden que pues diciembre es un mes donde la liquidez en los mercados financieros cae mucho. Entonces, pues tenemos que tener precaución en cuanto a tener muy, muy en cuenta que de aquí a más o menos el 20 de diciembre van a haber buenas operaciones, si es que el mercado claramente las da. Ya después del 20 de diciembre la liquidez cae bastante por el tema de las fiestas y lo más recomendable es hacer pocas operaciones o en su defecto no operar. Un saludo para Juan Ramón. Buenas tardes, Juan Ramón. A todos los que están llegando, vamos a igual a dar los 5 minutos de espera para que siga llegando más gente. Espero que hoy nos conectemos varios porque es un tema súper. Les voy a enseñar cómo hago yo mis premercados los domingos. Precisamente en este espacio voy a hacer mi premercado esta semana. Vamos a ver qué activos salen de los 20 activos que tenemos. Acá dice Juan Ramón que es tu 1 de diciembre. Qué bueno. Ojalá que sea muy provechoso y que salgan muy buenas oportunidades, Juan Ramón. Vamos a ver qué nos tiene el mercado para esta semana. Si recuerdan, yo en algún webinar hablábamos de que este premercado se realiza cuando el mercado está cerrado. En estos momentos el mercado ya abrió. Pero pues la sesión asiática es muy lenta y los activos aún, digamos que empiezan a desarrollarse de manera muy lenta. Hay pocas excepciones donde los activos se empiezan a mover, pero este horario finalmente nos conviene mucho para saber qué se viene para el resto de la semana. Entonces, vamos a plantear hipótesis, vamos a revisar activo por activo, plantear hipótesis, ver qué marcos de tiempo nos sirven para operar en cada activo, cuáles nos sirven, cuáles no, y mirar si las operaciones van a ser en dirección o en contra de la tendencia. Entonces vamos a ser muy cuidadosos y vamos a tener muy en cuenta el tema de la fractalidad y todo lo que hemos visto en cuanto a descomposición fractal para llegar a ese punto de decir aquí puedo generar una operación o por el contrario, decir si el activo hace cierto patrón técnico, pues genero una operación. ¿Vale? Entonces, mientras tanto, como pueden ver, bueno, vayamos leyendo el aviso legal y de riesgo para empezar con esto pronto. Recuerden que operar con contratos por diferencia y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y tener en cuenta que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. ¿Listo? Ya con esto, entonces podemos pasarnos a MetaTrader 4 de Tickmill y empezar a revisar activo por activo en cuanto a la selección. Este pre-market es muy importante porque es lo que me dice cómo va a ser mi semana. El pre-market, ya saben, yo les he explicado que día a día pues se va modificando dependiendo los activos que seleccionemos, pero con base en el resultado semanal, nosotros tenemos toda la disposición de los activos que realmente van a presentar oportunidades. Por eso es tan importante. Como estamos empezando mes, el marco mensual empieza a cobrar mucha relevancia porque tenemos que ver qué puede hacer el activo, tratar de predecir si va a ser una vela roja, si va a ser una vela verde y sobre todo va a tener fluidez. Entonces, aquí sí tenemos que empezar a ver muy, muy en detalle el marco mensual. Empecemos con eurodólar, como es costumbre. Vamos a darle un poco de zoom. Tenemos una tendencia claramente bajista, representada por la línea de tendencia ya trazada. Y tenemos que en los últimos meses el activo pues ha tenido unas fuertes caídas. Es decir, el euro se ha devaluado bastante frente al dólar americano y sigue en constante caída. Si yo le doy un poco más de zoom y voy acá a apoyarme con el lápiz, puedo ver que
el activo tiene aún espacio de caída desde esta zona hasta su siguiente soporte. Estamos hablando de la zona de los 1,09683, ¿vale? Si rompe ese soporte, pues ya tenemos muchísima más fluidez hasta siguiente soporte, zona de los 1,066850. ¿Qué pasa? Ustedes saben que un soporte es una zona donde se concentra la demanda y hace que el activo pues empiece a subir. Pero como la tendencia es bajista y como lo que más prima a la hora de analizar un activo es la tendencia, debemos pensar que la fuerza del activo bajista hará que ese soporte se rompa. Finalmente, revisemos cuáles son los parámetros para haber trazado ese soporte. Miren que estas velas de lateralidad, este enrangamiento, me dan a mí el trazo del soporte. No es un soporte, digámoslo, muy, muy fuerte, aunque sigue siendo un soporte mayor, es decir, un soporte unido por, pues, por varias velas, varias zonas de congestión o valles. Pero creería yo, dentro de mi especulación, que ese soporte se podría romper y el euro, en lo que queda del año y en el 2020, podría empezar nuevamente a caer. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Cuando yo pienso que un soporte puede hacer lo contrario, cuando la tendencia del activo es alcista. En estos momentos, como es bajista, mi primer pensamiento es, ese soporte se va a romper. Ahora, no puedo ser irresponsable en cuanto a decir, como tengo esa especulación de que el soporte se va a romper y el activo va a seguir cayendo, entonces ya voy a ir a negociar inmediatamente una negociación tipo swing, abrir una posición y esperar a que se rompa. No. Yo tengo que primero negociar desde el espacio de la línea de precio hasta el soporte y si lo rompe, ya puedo empezar a crear hipótesis bajistas después de la ruptura. ¿Vale? Entonces, primera hipótesis para el euro en el marco mensual. Es un activo bajista, tiene mucha fuerza bajista en lo que yo, mi opinión es, va a seguir cayendo y creería que para el 2020 tenemos muy buenas posibilidades de cortos. Es mi primera hipótesis. Hasta el momento no hemos alineado ningún marco de tiempo, pero pues ya vamos para allá a ver qué operación nos podría estar dando el activo. Si nos vamos al marco semanal, tenemos entonces que el activo, miren cómo viene y visita esa línea de tendencia y empieza a caer buscando nuevamente su zona de soporte. Recordemos algo, los soportes son zonas y no niveles exactos, por lo que el activo puede acá venir y romper y nuevamente ubicarse por encima. Miren que por más de que la fuerza del activo acá era muy bajista, el soporte lo obliga a rebotar, es decir, la fuerza compradora empieza a subir, pero la resistencia nuevamente lo obliga a retroceder. ¿Qué debo entonces interpretar yo en este gráfico semanal? Pues este rebote parcial, que es normal dentro de los mercados, simplemente se dio para que el activo lograra una estabilidad en precio, tocara su línea de tendencia junto con su resistencia y empezara a caer en precio. Le queda un poco de espacio hasta el siguiente soporte, o sea que tenemos posibilidades de negociación y sobre todo tenemos una alineación directa con la tendencia del marco mensual. Esa resistencia y el retroceso que está presentando el activo me dan señales a mí de que el euro podría estar dando oportunidades de venta para los traders tipo swing y para los traders tipo intradía, como los soy yo. Dos marcos de tiempo alineados, eso ya me da muy buenas señales, ya me permite, ok, el activo puede estar presentando señales claras para esta semana. Y bien, nos vamos al marco más importante para cualquier trader intradía. Si recuerdan, planteamos algunas hipótesis bajistas en el activo la semana pasada, las cuales se dieron casi que de manera perfecta. El activo cumplió con su cometido que fue caer. Si recuerdan, hablábamos que esta zona, donde el activo hizo la corrección en precio ordenada, pues hizo que el activo retrocediera y empezara a caer en precio buscando
su nueva zona de soporte. La pregunta ahora es, ¿en qué momento negocio el activo? O bueno, ¿cómo hago para negociarlo? Aparecieron dos velas verdes. Si recuerdan, en el último webinar decíamos que el activo podía estar en una etapa lateral, ya que pues la semana pasada tuvimos el día de acción. El mercado estuvo muy lento, estuvo muy lateral, hubo mucha congestión, poca volatilidad, bueno, no poca volatilidad, mucha volatilidad, pocos movimientos tendenciales. Eso hizo que el activo pues se recuperara un poco en precio y pues empezara a subir. La vela de hoy, domingo 1 de diciembre, empieza roja y esto me podría estar marcando un parámetro bajista para el euro con el fin de buscar este precio y abrir una negociación en venta hasta la zona de soporte. Hasta el momento, tres marcos alineados. Ya tengo, digamos que en lo que es la fractalidad, el pase para irme a los marcos intradía, descomponerlo en marcos de 4 y 1 hora y buscar qué tipo de operación me convendría realizar. Entonces vamos a borrar esto y nos pasamos al marco de 4 horas a ver qué está sucediendo. Para tener en cuenta, la lateralidad que presentó el activo no hizo que haya perdido por completo su nivel de sobreventa. Es decir, su alejamiento de la media móvil de 200 aún me parece a mí que es bastante. Y no me arriesgaría en estos momentos a abrir una operación en el euro dólar bajista debido a que 4 horas es mucho más importante que el marco de 1 hora. Recuerden esto. Los marcos tienen cierto nivel de fuerza. Entre más grande sea el marco, entre más tiempo tenga, pues más importante va a ser. Si yo tuviera sobreventa, por ejemplo, en el marco de 1 hora, pero no la tuviera en H4, tal vez podría tomar el riesgo de abrir una operación a la baja. Pero como la tengo en H4, ahí se me dificultan un poco más las cosas. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede hacer el activo? ¿Qué hipótesis puedo plantear yo como trader? Yo digo lo siguiente. Yo esperaría a que el activo empiece a subir un poco. Puede ser de varias maneras. Puede ser que el activo se pegue una subida vertical, lo cual no sería tan bueno. O también puede ser que el activo empiece a subir con correcciones en precio ordenadas. Es decir, que empiece una etapa de subida que muchos traders novatos tomarían como un posible cambio de tendencia. Recuerden que en marcos de H4 y H1 no hay tendencias. Hay micro tendencias que se descomponen. Un saludo a Judith que vino a acompañarme. Me alegra mucho que estés acá, Judith. Bien, una micro tendencia alcista. ¿Qué me permite hacer esto? Ahora, esto es una especulación, esto no ha pasado, pero puede pasar. Otra cosa que puede pasar es que el activo empiece a caer inmediatamente el precio. No lo sabe. Yo estoy planteando una hipótesis para tener, digamos, a lo largo de la semana, un patrón operativo que me permita decir si el activo hace esto, yo lo negocio. Si hace esto que estamos proponiendo, yo podría trazarle una línea de tendencia alcista, identificando la micro tendencia. Y cuando se rompa, pues estaríamos alineando los tres marcos de tiempo referenciales, mensual, semanal y diario. Al momento de tener esa alineación y no tener sobreventa en el marco de H4, yo puedo ejecutar perfectamente una venta en corto con cualquier patrón técnico que se presente en el activo. Bien, esa es la hipótesis hasta el momento, esperando que el euro reaccione de alguna u otra manera. Bien, por acá un saludo a Gerardo. Muy buenas noches, Gerardo. ¿Listo? Esa es la hipótesis hasta el momento. Para negociar, hay también que plantear una contrahipótesis. ¿Qué pasa si el activo empieza a caer en precio y no hace lo que estamos planteando de la microtendencia alcista, que también puede suceder? Yo personalmente no lo negociaría. Me parece que, primero, hay sobreventa. Segundo, no hay un patrón muy claro que me diga a mí que va a caer. Esa es mi opinión. Si ustedes tienen una opinión distinta, valídenla en cuanto a la fluidez que tenga el activo de caída en el marco diario. De eso depende que una operación triunfe o fracase en términos de probabilidad.
Dicho esto, nos podemos bajar al marco de una hora. Y si ustedes se dan cuenta, en este marco de tiempo, por la teoría fractal, no hay sobreventa. Todo esto fue la semana pasada, que como se pueden dar cuenta, pues hubo muy pocos días de caída, de resto fue una etapa, un ciclo, una etapa uno en ciclos de mercado. Y bueno, unas velas de rango amplio acá, que se dieron, me imagino, esto fue el viernes, algo de volatilidad en la sesión que no afecta en lo más mínimo, pero ahí es donde cae el error de algunos traders en lo siguiente. Si ustedes recuerdan, en un webinar hablábamos de que hay una descomposición fractal que me permite hacer una anticipación rápida. Es decir, encontrar un patrón bajista, o bueno, un patrón operativo en el marco diario e inmediatamente buscar una operación en el marco de una hora. Eso se puede hacer y es válido dentro del trading y dentro del análisis técnico, siempre y cuando el marco de H4 no presente sobreventa. ¿Vale? O sea, si yo tengo acá la aparición de una corrección en precio ordenada y yo digo el activo es sumamente bajista, pero hago inmediatamente esto, yo digo, ok, al momento de mostrarme un patrón, yo ya puedo empezar a... Pero si me salto este marco de tiempo, ahí es donde tengo problemas. ¿Listo? Entonces tengan muy en cuenta que los marcos, como lo son H4 y diario, son muy, pero muy importantes a la hora de hacer una descomposición fractal. Entonces, tenemos que el euro es un candidato operativo para esta semana. Lo tenemos que seleccionar como un activo que puede estar dando una oportunidad clara, pero necesita mostrar alguna figura técnica o necesita hacer lo que se denomina en la teoría de pivots, que más adelante les explicaré con el pasar de los webinars, una etapa o un ciclo donde haya un reconteo de pivots. Pero bueno, no nos vamos a confundir ahora con esto porque aún no lo hemos tratado, no lo hemos tocado. Simplemente que el activo pierda un poco más de sobreventa. Recuerden que hay dos maneras en que un activo sobreventa. Y es que en H4 el activo empiece con una etapa un poco lateral, es decir, una corrección en tiempo, que es lo que finalmente estuvo haciendo jueves y viernes en la sesión tan lenta que tuvimos, o la que habíamos planteado en cuanto a corrección en precio alcista. Bien, no sabemos qué vaya a ser, pero hay que esperarlo. Muchas veces en el premercado vemos que hay oportunidades para operar hoy mismo. Yo he tenido ocasiones donde hago el premercado y empiezo a plantear hipótesis. Vamos a ver si hoy se resulta. Por lo menos para el euro, hasta el momento no tenemos ninguna hipótesis que plantear para hoy. Pero ya sabemos que si sigue haciendo las figuras que necesitamos, podríamos estar planteando una operación bajista. Hipótesis del euro entonces, bajista para esta semana y bajista para tal vez el inicio del 2020. O sea, bajista para el mes de diciembre. No hay una contrahipótesis que me diga a mí operarlo al alza, ya que sería una completa operación en contra de la tendencia. Sería absolutamente riesgoso. El activo está sumamente bajista en tres marcos de tiempo, en tres temporalidades, lo cual me impide a mí siquiera plantearme la idea de irme largo. Entonces, euro seleccionado para la semana y lo estaremos revisando a ver si se cumple lo que estamos pronosticando y si se cumple, cómo deberíamos actuar. Bien, vámonos con la libra. La libra, debido a los temas de fundamentales, que es otra cosa que ya vamos a tocar, que es indispensable en un premercado revisar los fundamentales. Es más, después de que toquemos la libra, nos vamos a los fundamentales y revisamos qué tenemos para esta semana, que pues de antemano sé que el viernes tenemos nóminas no agrícolas y pues saben que esto es uno, tal vez uno de los indicadores más volátiles dentro del mercado. Bien, libra. Entonces, miren que la libra, por más de que tiene una tendencia, pues claramente bajista, por la línea de tendencia que tenemos trazada, tenemos que en el mes de noviembre hizo una vela de rango amplio alcista. Bien, esta vela es de rango amplio y el significado en trading, o bueno, en análisis técnico de una vela de rango amplio, es una posible continuación. En este caso, como es alcista, pues la continuación debería ser alcista. ¿Por qué sucedió? Por un tema fundamental, sin embargo, como los
Los precios lo descuentan todo, yo tengo que guiarme por el gráfico y no por mis creencias. Eso es lo que me permite a mí el trading y las plataformas como MT4. Que yo puedo opinar muchas cosas en cuanto a temas fundamentales, pero finalmente lo que ocurrió fue que la demanda superó a la oferta. Así de sencillo. Y la libra se valorizó frente al dólar americano y quedó plasmado en la de rango amplio del mes de noviembre. Por más de que yo sigo pensando de que sea bajista, tengo que alinear un poco más que el euro los marcos para plantear una operación bajista y vamos a ver cómo hacemos esto. Bien, entonces, ¿qué podemos esperar? Tenemos dos opciones. La primera, que la libra siga subiendo hasta la zona de la resistencia en conjunto con la línea de tendencia, es una primera posibilidad. Es decir, que el mes de diciembre sea alcista. Esto no significa que nosotros vayamos a operar al alza. Simplemente estamos planteando la posibilidad de lo que puede hacer la libra. Después de plantear las posibilidades, miramos si podemos entrar cortos o si podemos entrar largos. Hasta el momento, entonces yo diría que hay una probabilidad de que esto toque esta intersección. Vamos y revisamos entonces el marco semanal para saber qué otras posibilidades tenemos. Bien, aquí hay algo que puede resultar benéfico a veces contradictorio. Y es lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, el activo está tocando una línea de tendencia y hemos visto en anteriores webinars que estas líneas de tendencia lo que hacen es que cuando se tocan, finaliza la corrección alcista del activo, esta subida, y empieza nuevamente con su tendencia a caer. Pero esa corrección alcista también se está dando como un patrón de banderina alcista, una bull flag. Y si recuerdan, las bull flag, en caso de desarrollarse, pueden resultar muy, pero muy alcistas. Por eso es que la libra yo la he dejado un poco quieta y digamos que he planteado algunos cortos en el marco diario y demás, pero como estamos haciendo un análisis semanal basado en un análisis mensual, porque estamos viendo el marco mensual, pues ahí es donde ya empiezan, digamos que las contradicciones. No es tan fácil saber qué va a hacer la libra en el marco semanal, porque si ese bull flag se desarrolla, que hacer el activo se vuelve absolutamente alcista, por más de que estemos mirando únicamente un marco semanal. Ahora, aquí lo que nos debe preocupar o lo que tendríamos que tener en cuenta es qué va a hacer el activo, respetar la línea de tendencia o desarrollar el banderín alcista. Es lo que aún no sabemos y nos tiene que decir el marco diario para nosotros identificar qué podemos hacer en los diferentes marcos de tiempo intraday. Si nos vamos al marco diario, tenemos entonces lo siguiente. La resistencia de la que hemos hablado tiempo atrás, esta resistencia que miren que es lo que llamamos, lo que denominamos un patrón de múltiple techo. Toca una vez, toca dos veces, toca tres veces y cada vez que el activo toca la resistencia, pues tiende a retroceder. Una, dos, tres. Y si contamos este acercamiento, pues sería la. Ya que sabemos que no es un nivel exacto, sino una zona. Bien. Eso a mí me hace pensar que la libra puede resultar bajista, aunque estemos en una lateralidad. Recuerden que nosotros evitamos las lateralidades y lo mejor sería no operar esto, porque finalmente esto en ciclos económicos es una etapa 3 que podría desencadenar en una etapa 4, pero eso sucedería solo si el activo rompe su nivel de soporte. Sin embargo, si no tenemos muchos activos para negociar y ya de verdad queremos negociar la libra porque sí, pues podríamos entonces esperar un patrón bajista que me permita negociarla desde su línea de precio hasta esta zona. Hasta el momento, la posibilidad de compras debido al marco diario queda reducida a nada. ¿En qué momento se podría empezar a pensar en compras, aunque no fuera tan clara la tendencia? Si el activo rompe esta resistencia y empieza a mostrar vías de compra por encima de la resistencia. En ese caso, sí podríamos decir, la libra empieza a tener un tinte mucho más alcista. Pero hasta el momento, yo me concentraría en o no operarla, o si la opero, buscar operaciones de venta claramente hasta esta zona de soporte. Miremos entonces qué está haciendo el activo en los marcos H4 y H1. Entonces, en H4, bien, pues
Como pueden darse cuenta, estuvo muy volátil, a diferencia del euro que estuvo completamente plano, completamente lateral. La libra sí presentó diferentes tipos de velas, velas de rango amplio y demás. Hasta el momento, bueno, este es un gap normal, un gap de fin de semana. Hasta el momento no tenemos ningún patrón bajista, pero tenemos algo positivo y es que no hay sobreventa. Es decir, si en el marco de una hora encontramos un patrón muy, pero muy, podríamos atrevernos a plantear una hipótesis bajista en la libra. H1. Entonces, bien, hasta el momento no tenemos nada, pero les voy a mostrar qué esperaría yo para operar la libra a la baja. Yo necesitaría ver lo siguiente. El activo está acá. Yo quisiera ver que presente una caída con ondas, con correcciones en precio, ojalá ordenadas. Y en la primera o segunda corrección, yo me atrevería a plantear una operación en corto desde esta zona, con un stop loss por acá, buscando el desarrollo hasta la siguiente línea de soporte. Esa figura aún no se ha dado y no sabemos si se vaya a dar. Bien, así que la hipótesis en este caso queda condicionada a que el activo haga esto. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿tiene que hacer exactamente lo que usted está haciendo? No, porque si fuera así, muy pocas veces uno operaría en el año, ni siquiera en el mes, en el año. Tiene que hacer algo similar o tiene que hacer algún patrón que me permita a mí ver que la dirección bajista empieza a cobrar fuerza. Hasta el momento no estoy viendo ninguna fuerza en cuanto a la dirección bajista. No la estoy viendo y necesito encontrarla para plantear una posibilidad. Entonces, lo que tenemos en la libra es lo siguiente. Tenemos un activo cuya hipótesis está condicionada a la aparición de una figura técnica, lo mismo que pasó en el euro. Y la contrahipótesis en este caso sí aplica, ya que la dirección bajista puede que cambie debido al marco semanal. Contrahipótesis, si el activo rompe la resistencia, me cambio de bando. Eso es lo chévere del trading. Yo puedo estar un día diciendo el activo es supremamente bajista y al otro día se me muestra lo contrario y me voy al alza. ¿Sí? Sin temor. Si el activo rompe la resistencia del marco diario y me hace una figura en el marco diario, en el marco de 4 horas, yo me voy a comprar. ¿Bien? Tenemos que esperar, hay que darle tiempo. Vamos a ver cómo inicia esta semana, esta primera semana de diciembre, ver qué tanto movimiento hay y sobre todo ver los fundamentales de la semana, que pues también me pueden ayudar a que pasen o no pasen las cosas. Entonces vamos a abrir el calendario económico. Yo uso este de FX Street, también es muy bueno el de Investing. Recuerden poner acá, les aparece en filtros el impacto alto y siempre tener pues la hora de su país actualizada para que no se vayan a confundir. Yo tengo acá la hora de Colombia, ¿listo? El GMT5. ¿Qué tenemos? Hoy domingo hubo a las 6 discurso de la presidencia. Bueno, esto ya pasó y yo no opero el yuan chino, entonces no. A ver por acá, ¿cómo es el de Forex Factory? La verdad no lo he usado, el calendario económico. No digo que sea malo porque no lo he usado. FX Street es de los mejores, tal vez, porque muestra las noticias más relevantes. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo tengo este e Investing porque a veces me ha pasado que en Investing no aparecen noticias que sí aparecen en FX Street o peor aún que en Investing salen como impacto medio y en FX Street salen con impacto alto. La verdad, por experiencia, yo recomiendo mucho FX Street porque nunca me ha fallado. Por ejemplo, Investing, que era mi preferido antes, sí me falló una vez en cuanto a una noticia que decían que era volatilidad media y terminó siendo de volatilidad muy alta. Para mañana, entonces, tenemos discurso de la presidencia del Banco Central Europeo. Por acá Judith me dice, tienen horas diferentes. Ah, sí, exactamente. También eso es terrible. Por ejemplo, me pasó alguna vez que yo estaba operando el dólar neozelandés y había una noticia que en Investing salía a las 11 de la noche y en FX Street salía a las 8 de la noche. Yo decía, bueno, ¿a quién le creo? Bien. Entonces, miremos acá. A ver. Discurso de la presidencia del Banco Central Europeo, 9 de la mañana. Esto puede hacer que el euro en plena sesión americana pues empiece a tener movimiento. Tenemos también el PMI manufacturero
para el dólar a las 10 de la mañana. Recuerden que si afecta a dólar, pues afecta implícitamente a todas las divisas. Bueno, aquí, miren esto. No, yo estas noticias las nombro como bien, o sea, son importantes, son de impacto alto, pero pues las conozco, las he operado en esas noticias, sé que no afectan tanto al mercado. Esto, decisión de tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia, pues esto sí ya saben que es muy, pero muy volátil porque lo vimos en el anterior webinar. Vuelvo y repito, para los que no han visto esos webinars, están en la página de YouTube como Tickmill Oficial. Mi nombre es Sebastián Hernández, Estrategias y Técnicas de Trading. Ahí pueden encontrar todos los webinars que hemos hecho. O también en la página de tickmill.com. Y comunicado del RBA, pues que es en el mismo horario, a las 10:30, hora Colombia. Recuerden ajustar su zona horaria y con base en eso, pues analicen. Esto significa que el dólar australiano, si es que llega a dar una posibilidad de operar, tenemos que tener mucho cuidado, porque si llega a haber una operación, tendríamos que cerrarla antes de esta hora, ¿vale? Y si no la hay, pues tenemos que esperar a que pase esa hora, pase las 10:30 de la noche, para buscar una operación bajista. Bien, tenemos Producto Interno Bruto, que ya vimos en el webinar pasado qué tanta relevancia e importancia tiene dentro de los mercados, un dato muy importante a las 7:30 de la noche. Plena sesión, apertura de sesión asiática. Tenemos PMI manufacturero. Aquí, wow, bien. Decisión de tipos de interés del Banco Central de Canadá el miércoles. O sea, si hay algo en el canadiense, tenemos que estar verificando esto. Producto Interno Bruto para euro. Y también tenemos, bien, el viernes nómina no agrícola. Es una semana tal vez un poco movida en cuanto a fundamentales. Así que tenemos que tener cuidado. Y si es que hay hipótesis, tenemos que evaluarlas en cuanto a los fundamentales para que no vayamos a caer en sorpresas. Listo. Ya tenemos entonces dos activos, dos posibles activos para negociar esta semana, euro y libra. Vámonos con el dólar australiano, que este sí que estaba mostrando posibilidades muy bajistas, a ver si de pronto hay algo. Marco mensual. Bien. Tendencia pues netamente bajista. Esto creo que cualquier persona puede, no, no me puede decir, es que esa tendencia es alcista. Tendencia es absolutamente bajista. Problemas, ya está acabando su fluidez en mensual. Quiero revisar este soporte. Sí, este soporte es muy importante. Miren que viene de esta zona de picos. Esta zona de picos, este otro pico, y ya está acercándose a ese soporte. Para negociaciones tipo swing, esto es, pues, digamos que complejo porque tendríamos que esperar la ruptura para negociar esa ruptura y buscar el nuevo soporte que ya está pues bien alejado, tenemos mucho espacio, pero para las operaciones intradía tal vez no haya tanto problema. Ya lo vamos a verificar en el marco semanal. Bien, marco semanal, pues el activo tocó línea de tendencia, empezó a caer una, dos, tres, cuatro semanas consecutivas cayendo. Recuerden que más de tres velas bajistas o alcistas componen un movimiento extendido en velas. Sin embargo, pues podemos creer que debido a la fuerza y a la fluidez que tiene, yo creería que una quinta vela roja, pues podría ser una posibilidad para el australiano. No tiene mucho espacio de caída. Tenemos que tener en cuenta que en ese soporte, si hacemos una negociación, tendríamos que cerrarla, pero tenemos una muy, pero muy bonita alineación en marco mensual y semanal. Vamos a ver si se cumple también para diario. Bien, marco diario, la falsa ruptura indicando que el activo en el momento que se ubicara por debajo de su línea de tendencia, pues podría ser corto, efectivamente lo fue. Planteábamos una operación bajista en este corrección en precio. Se dio muy bien, pero aquí ya me preocupa algo, y es que miren esto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, porque esta vela, acuérdense que cuenta como bajista, seis, siete, ocho. Ya es un sell-off, un movimiento extendido en velas, ya ocho velas sí es bastante, entonces necesitamos una corrección en precio para poder operar, al menos de mejor manera, el dólar australiano. ¿Cómo sucede esto? Pues necesitamos que el activo empiece a hacer velas alcistas. A mí me encantaría que hiciera esto. Subiera hasta acá. Obviamente esto no va a subir en línea recta, ¿no? Sabemos que los activos suben de manera oscilatoria, entonces vamos a ponerlos así. Y toque esa resistencia junto con su línea de tendencia. Y posteriormente aquí, yo sí me atrevería a abrir una posición bajista,
que busque que el activo se desarrolle hasta su siguiente zona de soporte. ¿Vale? Es lo mejor que podemos hacer para el dólar australiano. Si alguien aún quiere atreverse a hacer cortos después de que hay un movimiento extendido en velas, ahora, los que no saben en qué puede resultar un movimiento extendido en velas, puede resultar en dos cosas. O una lateralidad, que el activo empiece a consolidarse, o en que el activo empiece a subir en precio, lo cual pues nos afecta las posiciones que tengamos de venta. ¿Listo? Para tenerlo muy en cuenta. Borremos esto y miramos una pregunta que me hizo por acá Juan Ramón. ¿Cómo es el tema del deslizamiento en una noticia? Vale, el desliz de precios. Entonces, bien. En cualquier noticia, sobre todo si es muy importante como la decisión de tipos de interés, las instituciones que son el 70% del mercado Forex, es decir, los grandes bancos, cierran todas sus posiciones 5, 10, 20 minutos antes de la noticia. Eso hace que haya poco volumen en el mercado, ¿sí? Que estemos participantes como tú, Juan Ramón, o como yo, pues que tenemos cuentas nunca del tamaño de un banco de esos. Eso significa que la liquidez cae a un nivel donde se pone peligrosa la situación en cuanto a lo siguiente. Si yo abro una posición en el momento de noticia y tengo un stop loss, bueno, incluso tengo un punto de entrada, perdón, la operación se activa, pero puede que no se compre en el punto que yo le dije, y si se compra en ese punto, puede que no se venda donde yo le dije, por la sencilla razón de que es un tema de volatilidad, es muy rápido. Recuerden que, ¿cómo funciona Forex? O bueno, MetaTrader, cuando yo ejecuto una venta, el broker la manda al banco. Y pues eso, por más de que tarda milisegundos, esos milisegundos en una noticia cuentan bastante. Entonces, si yo estoy en una noticia y eso rompe mi punto de entrada y no alcanza a mandarse al banco de la manera como yo estaba esperando que se enviara, pues ahí hay un desliz de precios. Y se me compra más arriba de lo que yo inicialmente quería. Eso acarrea un problema. Lo mismo, si tengo un stop loss protectivo y hay un desliz de precios, pues puedo perder más de lo que inicialmente quise perder. Lo cual es pues muy frustrante porque uno puede llegar a perder la cuenta entera en una noticia. Por eso yo les recomiendo no hacerlo. Bien, mi hipótesis es muy clara en este activo. Esperaría una corrección en precio. No me gustaría tanto en tiempo, me gustaría en precio, es decir, que el activo tenga una subida para después volver a caer, pero para los que sin embargo quieren seguir intentándolo, pues bueno, malas noticias, ya el activo presenta sobreventa y está extendido en pivots, extendido en correcciones en precio. Una, dos, tres, cuatro. Más de tres me dan un movimiento extendido en pivots. Entonces, la verdad, ni siquiera me atrevería a plantear un corto en estos momentos para el australiano. Parece que lo mejor es que el activo haga lo siguiente. Vamos a dibujarlo acá. Que empiece a subir. Empiece a hacer pivots alcistas. No tiene que ser exactamente hasta esta zona. Preferiría que fuera hasta acá. Pero que si sube ahí, ya perdería muchísima sobreventa. Esto obviamente pues, se va a estar moviendo. Digamos que se esté moviendo así. Ya perdemos la sobreventa. Trazamos una línea de tendencia. Que sería de una micro tendencia. Recuerden esto muy bien. H4 es micro tendencia. La tendencia oficial es bajista. Ruptura, un patrón y podemos negociarlo a la baja con mucha, pero mucha tranquilidad porque sabemos que la probabilidad va a estar a nuestro favor. ¿Listo? No me voy a bajar a H1 porque ya la hipótesis es clara. Si es un activo que se puede operar, no tenemos contrahipótesis hasta el momento. Es decir, yo no puedo decir este activo puede ser alcista porque la tendencia es muy, pero muy bajista. Tenemos una sola hipótesis, pero al igual que en el euro y al igual que en la libra, esa hipótesis está condicionada a que ocurra alguna formación técnica, ¿vale? Importante. Vámonos al dólar neozelandés, que ya saben que esto es un activo muy correlacionado, aunque bueno, este activo ha tenido una volatilidad tremenda. O sea, miren eso. Uno cómo se fija en la volatilidad en la gráfica H1, cuando empieza a hacer ese tipo de cosas, pues se vuelve sumamente volátil. Entonces, si abrimos el marco mensual, miren esto, el activo pues está sumamente bajista y está haciendo una corrección en precio ordenada. Empezó a caer, corrigió, tocó la resistencia y aquí podría empezar nuevamente a caer. Esto es un patrón muy, pero muy claro
en cuanto a un patrón bajista. O sea, tenemos un patrón bajista en el marco semanal. Aquí incluso podríamos ejecutar negociaciones tipo core, tipo largo plazo o tipo swing, a semanas o meses. El activo está mostrándome que el mes de diciembre probablemente, ojalá, sea una vela de rango amplio y roja, al menos en el marco mensual. Y recuerden que el marco mensual es el marco más importante. Así que aquí es cuando ya me empiezo a emocionar porque puede que haya una operación. Bien, cerremos este momento. Vámonos acá a esto. Vámonos al semanal. Le pegamos una revisada. Bien, el semanal está haciendo eso. Una subida que no es un cambio de tendencia. Recuerden esto, está simplemente corrigiendo en precio para volver a caer. Marcos de tiempo alineados, esta corrección era necesaria debido a que tocó un soporte, está haciendo las cosas como tienen que hacerlo. Vámonos al marco diario y aquí es donde me gusta todo. Miren esto. La alineación acá, ¿cuál es? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces que se toca una resistencia y cada vez que se toca, ¿qué ocurre? El activo empieza a retroceder o empieza a caer. ¿Hasta dónde? Pues hasta su zona de soporte. Se está moviendo el activo entre esos dos bandos. Entonces, aquí mucha gente estará pensando lo que yo proponía con la libra. Ah, ok, rompe, me voy al alza. Pero eso aquí, ¿por qué no funciona o por qué no aplica? Porque en la libra estaba mostrando un banderín alcista en el marco semanal. Aquí lo que me estaba mostrando en semanal sigue siendo netamente bajista. Y como el marco diario está en la resistencia, yo debería primero pensar que esa posible ruptura que se genere va a ser una ruptura fallida. Bien, tengo que siempre enfocar mi mente de trader a la dirección principal del activo. Y si es bajista, tengo que condicionarme a que va a ser bajista. ¿Qué tenemos por acá? A ver, H4. Bien, una etapa muy, muy lateral, se está alejando de su media móvil. Esto nos sirve porque queremos una operación en corto, una operación de venta. Yo esperaría, es muy necesario que pase en H4 porque en diario aún sigue siendo alcista. Que el activo empiece a caer en precio, empiece a hacer ondas bajistas. Y después de que haga esas ondas bajistas, yo ya podría plantear una operación en este punto, por ejemplo, buscando todo ese trayecto, todo ese tramo. Es bastante lo que puede caer el activo, bastante, bastante. Pero hasta el momento yo no tengo posibilidades de negociación. Lastimosamente la hipótesis queda condicionada a que el activo haga eso. Ahora, otra cosa que podría ser que me gustaría mucho es que si esta ruptura falla, ojalá presentara una muy buena cola de techo, ¿sí? Algo así, una cola de techo, que me indique que esa ruptura fue fallida y yo tenga mayor control para negociarlo en el marco de una hora. Sin embargo, la hipótesis sigue estando condicionada y en estos momentos no podemos negociar. Pero queda algo claro y es que la hipótesis del dólar neozelandés es muy bajista con la condición de que se presente pues un patrón de venta. Entonces borramos esto y ya tenemos, miren cómo ya tenemos varios activos para operar. Esto no pasa todas las semanas. Yo hay semanas que digo no hay nada, o sea, no hay ni siquiera hipótesis. Pasó esto. Bien, entonces esto anima mucho porque ya sé que mañana o el martes o el miércoles, algún día si se dan las figuras, yo ya puedo estar pensando en una operación en cualquiera de los activos que hemos mencionado. Recuerden, si se dan todos, escogemos el mejor. ¿Listo? No es que entonces si se dan todos, vamos a entrar a negociar todos. Vámonos a los activos, entonces ya estábamos viendo los pares direccionales, ahora vámonos donde el dólar está como nominador y aquí ya empezamos con activos que están al alza, pues ya saben que el dólar ha estado muy potente en las últimas semanas e incluso meses. Un activo que en el marco mensual pues tiene una tendencia absolutamente bullish, muy, muy, muy alcista, está tocando línea de tendencia que nos dice Dow, para los que no recuerdan, Dow nos dice que cada vez que un activo toca su línea de tendencia principal, es una oportunidad de compra. No significa que por eso uno tenga que comprar como un loco, pero me da una pauta para saber que sí podemos estar pensando en negociaciones alcistas. ¿Listo? Marco mensual tiene espacio mucho, mucho, mucho al alza. Esto es muy bueno, tiene fluidez, es decir, puedo ejecutar una operación que pueda durar días, semanas o incluso todo el mes de diciembre. Mi hipótesis es que diciembre va a cerrar alcista. Parece que este activo está muy, pero muy al alza en el marco mensual.
lo cual ya me permite a mí tener una idea clara de qué voy a buscar en los marcos semanal y diario. Marco semanal, entonces, miren cómo aquí se cumple lo que dijo Dao. Se acercó a su línea de tendencia, la tocó e inmediatamente empezó a subir. Cada acercamiento es la finalización de la micro tendencia y la vuelta, o bueno, la continuación de su tendencia principal. Tenemos, bueno, una, dos, tres, cuatro velas. Hasta el momento, pues, miren que este activo tiende a extenderse mucho en velas, entonces no me preocupa tanto la aparición de las cuatro velas. Finalmente, lo mismo, tiene mucho espacio alcista. Entonces ya tenemos dos marcos alineados, con un tercero ya podemos ir a buscar marcos de tiempo menores. Y pues esto es muy provechoso porque miren que todos los activos están presentando oportunidades claras, condicionadas, pero claras. Miren, esto es lo que me gusta a mí del activo. Esto se los voy a subrayar acá, insertar figura, un rectángulo. Lo que está pasando en la libra en el marco mensual, perdón, el marco semanal está pasando en el marco diario del canadiense, con la pequeña diferencia de que la tendencia de este sí es muy, pero muy, muy, muy alcista. Aquí tenemos una cola de techo. Ya saben que una cola de techo es un patrón de negociación bajista. ¿Por qué lo ignoro? Porque yo no veo este activo bajista. Una cola de techo no funciona si yo no estoy haciendo alineaciones en temporalidades, en múltiples marcos de tiempo. Por eso es que yo critico a Niall Fuller, que el que les hablaba la clase pasada de las pin bar. Él decía, no, si aparece una pin bar en el marco diario, eso es venda. Puede que tenga razón, pero yo prefiero guiarme por la descomposición de marcos de tiempo porque tengo muy claro que el marco mensual y el marco semanal son mucho más importantes que lo que me esté diciendo una vela de marco diario. Entonces, yo no tomo esto como una cola de techo, sino lo tomo como una formación en P, una corrección en tiempo, un banderín alcista. Aquí me dice Judith, muy bien, puede ser una cola de absorción, exactamente. Cuando las colas de techo se dan y no están, por ejemplo, en movimientos extendidos en velas, en movimientos extendidos en pivots o en verticalidades, pueden ser simplemente absorción de compradores o vendedores. ¿Listo? Gracias por recordármelo. Bien, tenemos un espacio alcista no tan alto, pero bueno, lo tenemos hasta esta resistencia. Y si la rompe, créanme que tendríamos, yo creo que eso lo estaría rompiendo para el otro año, pero tendríamos muchas, pero muchas negociaciones alcistas. Y sería, no sé, un año muy bueno, o bueno, un principio de año, tampoco me voy a aventurar a dar hipótesis para todo el año, pero un inicio de año muy bueno para el canadiense. Bien, en H4, ¿qué problema teníamos? Pues que estaba muy sobrecomprado, muy alejado, pero miren cómo el activo, gracias a la sesión del Día de Acción de Gracias, pues empezó a lateralizarse y me permitió empezar a buscar, digamos que. Perdón, a empezar a lateralizarse y perder esa sobrecompra. ¿Aún está algo sobrecomprado? Sí, sí está sobrecomprado, debo esperar un poco más, pero miremos en H1. Bien, es que ha estado súper volátil. También está muy condicionado. ¿Yo qué esperaría? Esperaría que perdiera un poco de sobrecompra en el marco de 4 horas importante y posteriormente que haga alguna figura en H1, algo como esto, una corrección en precio ordenada, con el fin de que se desarrolle hasta la resistencia. Pero está condicionado a que en H4 pierda sobreventa. Hipótesis muy, pero muy alcista, tanto en mediano plazo, como en largo plazo, como en corto plazo, pero condicionada. No hay contrahipótesis, es decir, yo no puedo pensar en negociar este activo a la baja, porque no es, o sea, no hay la más mínima posibilidad de que haga eso. Porque la tendencia en marcos de tiempo es muy, pero muy alcista. ¿Listo? Entonces, ya tenemos, miren cómo ya de los cuatro activos que hemos revisado, ya tenemos hipótesis claras si es que se dan las cosas como se tienen que dar. Vámonos al yen. Bien, el yen está muy alcista, miremoslo entonces en diario y empezamos con el análisis. Este soporte viene de este pico, 1, 2 y 3 valles. Cada vez que el activo toca, miren cómo, pues aquí esto fue en, cojamos el puntero. En el 2018, el activo tocó, subió, viene, toca, vuelve y sube, viene, toca, vuelve y sube. Eso me da una pauta en cuanto a que la tendencia, por más de que no esté tan claramente alcista, puede seguir siendo alcista hasta su zona de resistencia. Entonces yo tengo que pensar en que el activo está siendo alcista en el marco mensual y tengo que ya empezar a alinear los marcos de tiempo al alza y no a la baja. Bien.
Arco mensual alcista, vámonos al semanal. El semanal ya hizo, bueno, muchos patrones al alza, ha hecho muchas velas alcistas. Acá tenemos una primera corrección en tiempo, segunda corrección en tiempo. Problemas, pues que ya está tocando una resistencia que quiero revisar a ver por qué la tracé ahí. Ah, bueno, no está tan relevante, la verdad. Ah, bueno, este pico de acá. Sí, este pico. Este y este otro. La zona. Es por esto. Pero bien. Finalmente, el activo sigue siendo muy alcista y no creo que le vaya a costar mucho llevarse esa resistencia, ¿vale? Sin embargo, nos vamos al marco diario para constatar qué debería pasar. Aquí es donde hay un problema. El activo, miren las velas que ha presentado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve velas alcistas que ya me constituyen un movimiento extendido en velas. ¿Qué necesito yo? Eso, no, eso es un problema para ya, para yo operar el activo hoy mismo. Pero si el activo empieza a caer, empieza a hacer velas rojas y toca, por ejemplo, su línea de tendencia del marco diario, me da una excelente oportunidad de compra para buscar la resistencia. Y miren cómo eso aligera la situación. Yo estaba preocupado porque de aquí a acá no hay nada de espacio y negociarlo sería ilógico. Pero de aquí a acá ya hay muchísimo más espacio. Por eso es que los activos, por más de que estén alcistas o bajistas, necesitan correcciones que me permitan a mí, pues, plantear operaciones. Nuevamente, otro activo condicionado, lastimosamente no hemos encontrado uno que digamos ya se puede operar. Este también tiene una condición en el marco diario, eso puede durar un día, 2 días, 3 días o puede que no se dé, pero si lo da, sería una operación muy, pero muy bonita. ¿Qué pasa cuando un activo se extiende en velas en el marco diario? Pues genera, por fractalidad, generalmente sobrecompra en los marcos inmediatamente anteriores. Y miren cómo se cumple esto. El activo se extendió y miren el alejamiento que tiene la media móvil de 200. Es muy riesgoso entrar a comprar este activo. Bien, perseguir el precio, que es un error muy común de los traders, es, ah, ok, esto está muy al alza, entonces vámonos a buscar compras. No, puede ser peligroso porque en cualquier momento o se lateraliza o empieza a caer y si eso pasa, pues todos vamos a estar muy tristes. No tengo ni siquiera que ir al marco de H1. Porque igual está muy sobrecomprado y si está sobrecomprado en H4, pues ya sé que yo no puedo saltarme los marcos de tiempo ni nada. Tengo que evaluarlos. El activo está muy, pero muy bien. O sea, me gustaría mucho negociarlo siempre y cuando dé la posibilidad de una corrección en precio que toque su línea de tendencia en el marco diario y me permita no solo incrementar mi probabilidad alcista, sino mi fluidez al alza. ¿Vale? Muy importante. Y bien. Vamos a acabar este premercado, pues no nos da el tiempo para analizar todos los activos. Hoy hicimos de divisas, no se preocupen que en los otros webinars miramos los otros activos, no hay ningún problema. Pero pues este es que quiero mostrarles acá, quiero mostrarles cómo se realiza el premercado, empezando desde el marco mensual y qué factores hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en este activo que en el marco mensual está tan lateral, que es una etapa supremamente lateral, que se está moviendo entre dos bandas claras de soporte y resistencia, pues una hipótesis a mediano y largo plazo es que va a seguir lateral. Ustedes saben que eso no nos sirve para operativa. Entonces, ahí yo ya digo, ok, este activo queda condicionado a un trading intradía, a negociar en marcos de H4 o H1 o 15 minutos. No me sirve negociar este activo a largo plazo porque hasta el momento está muy, muy lateral y lleva muchos años así. Bien. Vámonos al semanal, donde yo sí puedo decir, ah, ok, el activo en el semanal ya tiene una tendencia alcista. ¿Ven cómo se corta la lateralidad y empieza a aparecer esta tendencia alcista? Si el activo rompe esta resistencia que viene de esta zona de picos, 1, 2, 3, 4 y 5, toda esta zona, pues podríamos estar ante la presencia de una posible subida en el mediano plazo. Bien, si esto se rompe, bien. A ver si no hay otra resistencia por ahí. De pronto me la salté. Bueno, aquí en esta zona de picos podría haber una. Cojamos esta de acá abajo y la ponemos por acá. Sí, esta es importante. Tampoco podemos pasarla en cuenta. Pero bueno, sigue teniendo mucha fluidez el activo, el dólar franco, en el semanal. Vámonos al diario. Y pasa lo mismo que pasa con el yen. Movimiento extendido en velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, incluso ya tiene más que el yen. Necesitamos obligatoriamente, o sea, no hay una condición
más de que el activo corrija lo mismo, ojalá toque esta zona. Eso sería una corrección en precio ordenada inferior al 60%. Y si lo hace, no solo amplía la fluidez, de aquí a acá hay mucho más espacio, sino que me permite estar en una condición mucho más probable de que se desarrolle el activo al alza. Bien, si nosotros lo revisamos en marcos de tiempo intradía, como lo son H4 y H1, pues probablemente nos vayamos a encontrar con que hay sobrecompras. Eso es muy normal. Y miren esto, se cumple a cabalidad. Sobrecompra, alejamiento de su promedio móvil simple de 200. Cuando cuenta las velas del movimiento, ¿toma en cuenta solo las alcistas? Ok, si estamos midiendo un movimiento extendido en velas que me genere sobrecompra, sí. Si estamos en un movimiento extendido en velas que me genere sobreventa, cuento las bajistas, ¿vale? Y recuerda que si aparecen velas rojas que no alteren la dirección general del activo, la dirección principal, se cuentan como verdes a sí mismo. Si estamos contando velas rojas y aparecen velas verdes que no alteren la dirección principal, las contamos como rojas. Bien, entonces, ¿qué dio ese movimiento extendido en velas? La aparición de sobrecompra y verticalidades en el marco de 4 horas me impide plantear cualquier negociación en el activo por el momento. No significa que no se vaya a dar esta semana, puede que sea esta semana, la otra, no lo sabemos. Necesitamos esperar a que el activo empiece a corregir en precio. Lo iremos monitoreando. Por eso es que un premarket semanal vienen los premarket diarios. Ya no duran tanto como el semanal, porque miren que aquí llevamos casi 1 hora y no hemos acabado con las divisas. Pero en los premarket diarios, yo tomo en cuenta eso. O sea, voy viendo, oiga, ¿qué pasó? Hice una vela de rango amplio bajista. Está corrigiendo, no está corrigiendo, y ahí yo ya voy, digamos, dándole un chance al activo de que se desarrolle en lo que queda de la semana. Bien, entonces, así concluimos las divisas, los 7 pares que van contra el dólar tienen posibilidades alcistas o bajistas, dependiendo de lo que hayamos identificado en el premercado, pero los 7 tienen la posibilidad de negociarse. Ahora, problemas, bueno, no tanto problemas, pero hay una condición y es que cada uno necesita que suceda algo para negociarlo. O sea, esta noche no habría operaciones, al menos a mi modo de ver el trading, ¿no? A mi modo técnico de ver. Hay fundamentales, sí, tenemos que tener en cuenta si el australiano se llegase a dar mañana, por ejemplo, pues yo ya sé que mañana tenemos tipos de interés y que eso puede afectar la operación, entonces que tendría que abrirla y cerrarla antes de la decisión de tipos de interés, o 20 minutos después de la noticia, dependiendo qué tanto haya cambiado los patrones y si está dando pues las señales que yo requiero para abrir la operación. ¿Vale? Entonces, en cuanto a divisas, estamos muy bien. Vamos a irlo revisando esta semana. Recuerden que esta semana nos vemos. Yo voy a dar webinars ahora, domingos, lunes, martes y miércoles. O sea, mañana, el martes y el miércoles nos vemos, misma hora. Lo mismo, vamos a revisar si estas hipótesis se están cumpliendo, si no se están cumpliendo, ¿qué podemos hacer? Tenemos muchos más activos y buscamos la operación perfecta en un activo para que ustedes se acostumbren a que cada vez que hagan un premercado lo analicen de la manera más adecuada posible que les permita tener las probabilidades a su favor. Con mucho gusto, Juan Ramón. Y si en este momento tienen alguna pregunta, alguna inquietud que me quieran hacer, no hayan entendido algo, me la pueden hacer. Les recuerdo, es muy importante para mí que las personas nuevas que se estén conectando miren mis anteriores webinars porque yo hago una secuencia. Hablo de temas importantes y aquí en estos premercados los reúno todos y con base en eso tomamos decisiones operativas. Entonces, están en YouTube y en la página de Tickmill. Sebastián Hernández lo pueden encontrar. Y los revisan, ahí damos, bueno, fueron 20 webinars explicando todos estos temas para llegar a estos premercados, porque sí es muy importante que al momento de hacer el premercado uno pues esté comprendiendo lo que estoy diciendo, porque si no, pues queda muy, pues no sé, se vuelve complejo. Bien, entonces muchas gracias por haber estado en esta sesión conmigo, espero les haya agradado esto. De ahora en adelante todos los domingos vamos a hacer esto. Vamos a descomponer el mercado. Vamos a ver si lo podemos hacer un poco más rápido o cómo hacemos para alcanzar a ver todos Acá me dice Jairo, ¿cuál es el link para invitar a un amigo?
Vale, espérame a ver si por acá lo tengo. A ver. Yo creo que yo tengo tu WhatsApp, ¿cierto, Jairo? Si quieres, ahora te lo paso al WhatsApp, porque no lo encuentro por acá. Aquí yo tenía un link, pero ahora te lo paso al WhatsApp, que yo lo tengo por ahí en WhatsApp. Y claro que sí, para que lo invites, perfecto. A ver si hay alguna otra pregunta. Vale, entonces nos vemos mañana. Y ya vamos viendo cómo resolvemos el tema de que en los supermercados no solamente veamos divisas o podemos, bueno, mirar a ver si hacemos tres divisas, tres metales, pero dos, tres materias primas y tres índices. Ahí vamos viendo, pero pues por el momento nos enfocamos en las divisas y mañana seguimos con demás temas. Con mucho gusto, Gerardo. Un saludo a todos y que pasen buena noche. Que estén muy bien.